Gracias, Fide. Buenos días, bueno, reiterados para ti y bueno, todos los televidentes que nos acompañan ahora en este nuevo contacto en la revista Buenos Días. Cuando comenzábamos o conversábamos unos minutos después de las 6 de la mañana acerca de qué había ocurrido con Ida durante la madrugada, pues hablábamos de que en las imágenes de satélite se veía mucho mejor estructurada y que datos de la estación meteorológica de la isla Caimán Grande, perteneciente al archipiélago por donde había cruzado durante la madrugada, indicaban que el sistema se estaba intensificando y su intensidad se había estimado en unos 75 kilómetros por hora. Comentábamos que en ese momento había en ruta 2 aviones de reconocimiento que iban a investigar en las primeras horas de la mañana ya este sistema para darnos una idea de qué tanto había ocurrido con esta intensificación. Y precisamente estos aviones de reconocimiento ubicaron el centro de la circulación de la tormenta tropical Ida a las 8 de la mañana, exactamente en los 20.3 grados de latitud norte, 81.7 grados de longitud oeste. Esa posición está situada a unos 170 kilómetros al sur-sudeste de Punta del Este en la Isla de la Juventud y a unos 380 kilómetros al este-sudeste del Cabo San Antonio, el extremo más occidental del país. Estos aviones de reconocimiento también encontraron que el sistema se había intensificado un poco más que lo que se había previsto durante la madrugada. Encontraron que la presión había descendido hasta 996 hectopascal y que sus vientos máximos sostenidos son ahora de 95 kilómetros por hora. Continúa siendo una tormenta tropical, pero ya es un sistema mucho mejor organizado. Y que bueno, ya estos vientos podemos decir que son de una tormenta tropical un poco más fuerte. El movimiento continúa al noroeste a unos 24 kilómetros por hora, un poco más rápido que lo estuvo haciendo durante la madrugada y bueno, las primeras horas de la noche de ayer. En una imagen, bueno, más ampliada de lo que de la estructura de este sistema, pues bueno, las mismas áreas de lluvia que podemos observar que nuevamente están ocurriendo próximas al extremo oriental del archipiélago cubano, lluvias que todavía pueden ser fuertes e intensas en zonas del sur de la parte oriental del país. Comentamos, bueno, el acumulado que teníamos hasta las 5 de la madrugada en la estación meteorológica de Cabo Cruz, donde se habían reportado desde las 8 de la noche hasta esa hora un total de 93 milímetros, la gran mayoría en solo 3 horas durante la madrugada. Y también otras áreas de lluvia que estaban aproximándose al resto de la zona oriental y también algunas localidades de la costa sur de la región central del país. Y importante, bueno, también que indicando, bueno, que este sistema estaba estructurándose mejor, estaba mejor organizado, era que se habían incrementado también estas áreas de lluvia fuerte que estaban solamente en el lado derecho, se habían incrementado cerca del centro de circulación de esta tormenta tropical. Y los modelos de pronóstico, bueno, indican que el movimiento va a continuar con poco cambio. Se mantiene un consenso, vamos a decir que bastante estrecho, de un movimiento hacia el noroeste, con poco cambio en su velocidad de traslación. Eso va a llevar que durante la mañana de hoy se aproxime a la isla de la Juventud y al archipiélago de los Canarreos, un punto que pudiera estar al sur del territorio pinero, un poco más hacia el oeste o hacia el este de lo que estaban indicando los modelos ya al final de la noche de ayer, que se inclinaban un poco más hacia al extremo occidental del país, pues durante esta madrugada lo han hecho nuevamente hacia la parte, vamos a decir, central de la provincia de Pinar del Río. Por tanto, llevaría el centro de circulación de ida, que puede todavía ganar un poco más en intensidad, hacia acercarse a la costa sur de la isla de la Juventud, sobre todo hacia la zona suroeste del territorio pinero y tocar tierra en un punto al sur de la provincia de Pinar del Río. Ya esto debe ocurrir durante las primeras horas de la tarde de hoy, aproximarse a la isla de la Juventud y luego ya el centro de circulación, ya en las primeras horas de la tarde, hacia la parte más occidental del país, específicamente la provincia de Pinar del Río. Y bueno, el cono de trayectorias indica esta misma situación, que el sistema va a estarse moviendo, estará en un punto cerca de las 2 de la tarde, primeras horas de la tarde, al sur de la isla de la Juventud, aproximándose ya al final de la tarde a la zona sur de la provincia de Pinar del Río. Por supuesto, esto puede tener alguna variación, una ligera desviación hacia la derecha o hacia la izquierda, pues por supuesto tendría su influencia en algunos factores sobre estos territorios. Mirando justamente este cono de esta trayectoria de Ida Elier, sería importante conocer sobre todo cuáles son las principales afectaciones que tendríamos en estos territorios que serán afectados por Ida tras su paso, en cuanto, ya lo decías, las intensas lluvias, la fuerza de los vientos. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Sí, Fidel, efectivamente. Este es el movimiento, o vamos a decir que el pronóstico, la representación del pronóstico del centro de circulación de esta tormenta tropical, que no es, como siempre se hace referencia, no es solamente un punto, es un área bastante extensa. Recuerden que, bueno, estaban ocurriendo precipitaciones todavía en zonas de la región oriental que están a unos 400, 500 kilómetros de la ubicación actual de este centro de circulación. Y precisamente, bueno, este cono
de trayectorias, lo que indica es el movimiento probable de este centro, pero no los efectos precisamente que vayan a ocurrir con este sistema. En primer lugar, el viento, que es un factor que, bueno, va a depender en gran medida de qué desvío, de cuánto se desvíe o qué tanto lo haga a la derecha o a la izquierda de la zona central del cono en las próximas horas, pues bueno, va a tener su efecto sobre la zona occidental del país. Pero estos vientos se van a sentir en zonas del occidente, que observen, zonas que están fuera de la probabilidad de que cruce este centro de circulación por esa localidad. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden en la zona nordeste de la circulación de ida, se extienden a unos 130 kilómetros por hora, pero como va a continuar ganando probablemente en intensidad, puede extenderse un poco más esta área de vientos con fuerza de tormenta tropical que está acá marcada por esta franja en color azul. Acá en color amarillo los vientos un poco más fuertes, estos vientos de 95 kilómetros por hora que ya tiene esta tormenta tropical, sí están, vamos a decir, que más circunscritos a zonas muy cercanas al centro de circulación, aunque en áreas un poco más alejadas, en zonas o en áreas de chubascos y tormentas eléctricas, pueden darse vientos también bastante fuertes. Pero observen cómo estos vientos, bueno, van a barrer la parte occidental y ya en la noche o en la tarde, cuando ya esté en un punto próximo al sur de la provincia de Pinar del Río, pues esta área de vientos, que tiene una mayor extensión hacia el nordeste, va a estar afectando también las provincias de Artemisa, también puede estar afectando algunas zonas de la provincia de La Habana, incluso el territorio de Mayabeque. Porque esta sería la situación si transita justo por el centro del cono de probabilidades. Pero lo puedo hacer muy bien a la derecha, justo en el borde, en el límite superior o el límite derecho de este cono, y esto haría que toda esta zona se traslade o abarque un poco más hacia el occidente del país, el resto de las provincias occidentales, llevando estos vientos por encima de 65 kilómetros por hora, que serían vientos sostenidos con rachas por encima de los 80 kilómetros por hora. Un movimiento un poco más o con una inflexión algo más hacia la izquierda o hacia el oeste de esta trayectoria, por supuesto, alejaría del resto de las provincias occidentales estos vientos que vamos a decir que son dañinos. Y siempre queremos recalcar que, bueno, estos vientos ya con fuerza de tormenta tropical que se van a estar sintiendo probablemente ya desde el final de esta mañana, primeramente en la Isla de la Juventud y ya durante la tarde en zonas del resto del occidente, son vientos que son peligrosos. Ya estos vientos sostenidos por encima de los 60 kilómetros por hora pueden dar rachas de hasta 90 kilómetros, incluso vientos más fuertes una vez que esté ya el centro de circulación más próximo a la zona occidental, y son vientos con los que pueden ocurrir, además de algunos daños materiales, bueno, ya peligra la vida para los que estén, vamos a decir, que a la intemperie, que estén al aire libre, quizás haciendo ya las últimas medidas de preparación. Por eso los, vamos a decir, que los convidamos a que ya prácticamente en las próximas horas, dentro de lo posible, en lo más rápido, bueno, vayan tomándose estas medidas para que toda la preparación ocurra antes que lleguen estos vientos que ya vamos a decir que pueden considerarse peligrosos. El otro elemento que va a ser importante sobre esta tormenta tropical es la lluvia, que, como pueden ver, bueno, está ocurriendo en zonas alejadas del centro de circulación y así va a estar ocurriendo con este sistema. Incluso aunque gane un poco más en intensidad, aunque se pudiera llegar a una tormenta tropical un poco más fuerte, incluso a la categoría de huracán, no depende tanto este elemento ni la afectación de que ocurra con la intensidad de este sistema, ni tampoco es tan dependiente, como es el caso del viento, de los cambios que haya en el pronóstico de trayectoria de su centro de circulación. Este es el modelo del Centro de Física de la Atmósfera, corrido hasta las 7 de la noche de hoy, hasta las 8 de la noche, donde se puede ver, bueno, las zonas de lluvias más fuertes, con lluvias por encima de los 200 milímetros que van a estar afectando primeramente el municipio especial Isla de la Juventud, también el territorio del archipiélago de los Canarreos y parte de la región occidental. Esto va a ocurrir ya cuando el centro de circulación ya esté próximo a abandonar el territorio nacional, ya durante horas de la noche de hoy, porque recuerden que todas estas lluvias están, vamos a decir, que detrás del centro de circulación en el sector este, y por tanto van a ocurrir sobre todo una vez que el sistema ya esté o haya rebasado, haya transitado por alguna de estas localidades de la zona occidental. Y en la próxima imagen es el mismo producto, pero ya para 48 horas, ya abarca también las horas del sábado, que por supuesto ya estaría transitando ida sobre el Golfo de México, pudiendo ya con mayor seguridad ser un huracán incluso de mayor intensidad, pero estas lluvias sí se van a mantener, o sea, es el elemento que vamos a decir que se va a demorar un poco más en abandonar el territorio nacional. Y observen que además de las que estaban, las que se deben producir durante este viernes, también al final de la noche y durante las primeras horas del sábado también van a ocurrir lluvias en la parte occidental del país, que pueden ser fuertes e intensas en localidades no solamente de la parte occidental, también en algunas zonas del centro del país, como podíamos ver, sobre todo en zonas montañosas. Por eso vamos a hacer un resumen, bueno, de los efectos que estamos esperando de esta tormenta tropical. Primeramente, bueno, los chubascos y lluvias que van a continuar todavía en la región oriental, una tendencia paulatina a la disminución una vez que el sistema
vaya transitándose al occidente, como las lluvias están hacia el sector este de este centro de circulación, van a irse trasladando también hacia la zona central del país. Ya están ocurriendo en algunas localidades de la provincia de Camagüey. La mayor probabilidad de que las lluvias sean fuertes e intensas va a estar en el sur y en zonas montañosas, y ya en el occidente estas lluvias también se van a extender desde la tarde a la región occidental, donde pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades, al igual que ha ocurrido en el resto del territorio nacional, y es el elemento que se va a demorar un poco más en abandonar el territorio nacional, ya que incluso durante el sábado, ya cuando esté el centro de circulación de ida sobre el Golfo de México alejándose del territorio nacional, estas lluvias todavía pueden persistir en zonas del occidente del territorio. El otro elemento, bueno, importante, son los vientos, que como hemos visto se han incrementado, tienen valores sostenidos ahora de 95 kilómetros por hora, con rachas que pueden ya alcanzar la fuerza de huracán, los 100, 120 kilómetros por hora, y que bueno, van a estar afectando ya la isla de la Juventud y el archipiélago de los Canarreos durante ya las próximas horas, porque recuerden que el centro de circulación debe estar próximo al municipio especial Isla de la Juventud ya durante las primeras horas de la tarde de hoy. Estos vientos van a comenzar incrementándose paulatinamente con fuerza de tormenta tropical por encima de los 65 kilómetros por hora, pero alcanzando ya velocidades entre 70 y 85 kilómetros por hora, sostenidos ya en el territorio de la Isla de la Juventud y extendiéndose ya con el avance del sistema durante la tarde, sobre todo a las provincias de Pinar del Río, Artemisa, pero también a Mayabeque y al territorio de La Habana. Esto va a depender un poco más de qué ocurra ya en las últimas horas cuando esté próximo al territorio cubano, ya el centro de circulación de ida. Y el otro elemento que, bueno, lo dejábamos para el final, pero no menos importante, es el mar, porque aunque está, vamos a decir, que circunscrito, que acotado solamente a la costa sur de la parte occidental del país, va a depender en cierta medida de qué ocurra con la intensidad de esta tormenta tropical y también un poco con la trayectoria, pero no tanto como el viento, porque van a ocurrir fuertes marejadas en la zona del archipiélago de los Canarreos, el sur de la Isla de la Juventud. Estas fuertes marejadas van a provocar inundaciones costeras moderadas en las zonas bajas de estos territorios costeros, y también van a ocurrir marejadas en toda la costa suroccidental y la provincia de Cienfuegos. Pero sobre todo estas van a provocar algunas inundaciones costeras moderadas en las provincias de Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque, en las zonas bajas de este litoral sur de estos territorios, porque bueno, en el caso sobre todo las provincias de Artemisa y Mayabeque son zonas costeras muy bajas y con una pendiente muy suave, es decir, que el mar avanza muy fácilmente tierra adentro una vez que hay algún evento de este tipo. Así que bueno, vamos a continuar, por supuesto, desde acá, desde el Instituto de Meteorología, actualizando todas las informaciones que se tengan sobre el pronóstico de esta tormenta tropical, que recuerden, es un fenómeno que está en constante evolución, y por tanto también las informaciones constantemente se van a ir actualizando, precisando ya una vez que se esté acercando esta tormenta tropical al occidente cubano, donde va a afectar la zona occidental, sobre todo con los vientos y el mar, pero las lluvias se van a extender también, y esto hay que recalcarlo, a las provincias, no solamente del oriente donde han estado ocurriendo, sino también a la región central del país. Es decir, que prácticamente en este caso la lluvia va a afectar casi a todo el territorio nacional. Así que fíjate, esta es la información que teníamos que compartir ahora, un poco más fortalecida esta tormenta tropical, ahora con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora, continúa avanzando al noroeste, aproximándose a la región occidental del país. Ya un poco más adelante continuaremos, bueno, transmitiendo a través de la transmisión especial, en este caso el sistema informativo de la televisión cubana, desde acá, desde el Instituto de Meteorología.